Señores, gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí, como habíamos dicho, antes de irnos a la pausa comercial, haciéndonos acompañar en este set del ingeniero José Antonio Rodríguez, quien es ingeniero electromecánico, pero también especialista, ingeniero en recursos hidráulicos. ¿Verdad que sí? José Antonio, un placer para nosotros tenerle aquí en este espacio del Portal Matutino. Qué bueno que aceptó la invitación a acompañarnos en el día de hoy. El placer es nuestro. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes y al pueblo que nos mira. A sus órdenes para contestar cualquiera de las preguntas en que nos puedan cuestionar. Bien, muy bien. Gracias, José. Usted sabe que, hablando un poco, que es la razón que, digamos, nos convoca en esta mañana, porque desde las últimas semanas especialmente se ha venido como que intensificando un poco todo lo que son las informaciones de diferentes vías y diferentes escenarios en lo que respecta a lo que es el proyecto Romero. Y hemos visto que uno de los dolores principales que de una u otra manera ha generado la movilización de algunas organizaciones, de algunos activistas en torno al mismo proyecto como tal, es precisamente que tal vez no es una oposición influida por el hecho de que se vaya a explotar una mina como tal, sino en lo que respecta específicamente al lugar en donde está, en donde estaría ubicado potencialmente entonces el proyecto. Entonces, ustedes de su perspectiva profesional y con base en el conocimiento que tiene del asunto, ¿cuáles son esos aspectos específicos que tiene ese terreno, los mismos recursos hídricos que están involucrados, que pueden, que están implicados, digamos, en este proceso de explotación potencial? Bueno, mira, en primer lugar, yo conozco bastante bien la zona porque en el año 2002, durante el gobierno de Hipólito Mejía, tuve una participación activa e integral en lo que fue el plan de expansión energético de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Y estuvimos identificando los lugares de posible construcción de hidroeléctricas en la zona e identificamos cuatro puntos específicos: Los Guanos, Hondo Valle, La Higuera y San Pedro las Avispas. Sitios específicos para construcción de embalses que nos iban a generar alrededor de 34.7 megavatios. En esa época, en el 2002, ya la zona tenía un impacto debido al conusquismo, al corte de árboles maderables y ese tipo de cosas, tal que quedaba menos del 15% de la cobertura boscosa. Y ya la presa de Sabaneta para esa época tenía un nivel de sedimentación de alrededor del 25%. ¿Estamos hablando de cuántos años? Oiga bien, estamos hablando del 2002, 22 años. ¿Me entiendes? Hoy en día, esa zona no tiene ni siquiera el 5% de cobertura boscosa. Tanto así que cuando se genera una lluvia, el agua que cae por el tipo de pendiente que hay, arrastra todos los sedimentos que encuentra a su lado porque no hay una cobertura ni una capa vegetal que sirva de amortiguamiento a la energía cinética que generan esas aguas. Entonces, con respecto al lugar, estamos hablando de una altura entre los 1.000 y 1.200 metros sobre el nivel del mar. En la parte baja de la cuenca media, de los 464 kilómetros cuadrados que conforman esa zona. En la parte del parque José del Carmen Ramírez no está tan impactado. Pero en esa zona donde se proyecta la explotación del yacimiento Romero, porque ahí no hay una mina, ahí hay un yacimiento. ¿Cuál es la diferencia? Una mina son el conjunto de infraestructuras que hay que construir para explotar un yacimiento. El yacimiento son metales, no metales, esa materia tierra rara, que existen en la parte superficial o subterránea y que pueden ser de interés para el desarrollo de un lugar o para la construcción de cosas de las que vivimos rodeados. Entonces, continuando con eso, fíjense, cuando yo hace aproximadamente 7 años me presentaron el proyecto Romero, yo tenía todas mis dudas, como todo el mundo las tenía.
proyecto, le digo, lo vi muy bonito, me lo presentó el ingeniero Espaillat, que era a la sazón el CEO de Goldcase Mining. Nos conocíamos porque era profesor y rector de UTECO, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, en Cotuí. Yo trabajé 5 o 6 años en Cotuí, en la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Lo vi muy bonito. Le dije, no, pero espérate, déjame estudiarlo. Y lo estudié. Y lo que ellos presentan, a la vista, desde mi punto de vista técnico, en vez de hacerle daño a San Juan y a la agricultura, lo va a beneficiar. ¿Por qué? Esta compañía contempla la integración de 400 familias que existen en la zona en un proceso de reforestación del área media, y no porque ellos sean muy buena gente, ni mucho menos, porque toda compañía minera y toda compañía que hace sus inversiones viene a buscar beneficios. Pero ellos necesitan que esa zona tenga una recuperación boscosa, porque ellos necesitan del agua de lluvia. Ellos necesitan 75 mil metros cúbicos de agua almacenado en un reservorio que por la evaporación, porque ya no hay ni siquiera evapotranspiración. Evapotranspiración usted tiene cuando usted tiene árboles. Y la incidencia de los rayos ultravioleta hace que la evaporación sea de alrededor de un 55%. Entonces, la presa de Sabanet, que es nuestra principal fuente de agua, que es alimentada por el río San Juan, hoy en día tiene un 53.2% de su volumen útil lleno de sedimento. Según los últimos estudios hechos por el ingeniero Rodríguez Gallar, fue director de Líder y todos lo conocemos. Y yo entiendo, según la presentación del proyecto, que la reforestación de esa cuenca, de alrededor de 200 kilómetros cuadrados, yo me conformo con un 50% de esos 200 kilómetros cuadrados en un periodo de 8 a 10 años, vendría a mitigar el proceso de sedimentación de la presa y aumentaría, por lo tanto, su vida útil. Escúchame, esa parte, eso está abandonado ahora mismo. O sea, la parte de la montaña que tú dices. No está abandonado porque ahí viven 400 familias que de alguna manera subsisten. Pero el Estado está desentendido de eso. Mira, ahí está el UTEDA. Ustedes se acuerdan que Danilo Medina, cuando era presidente, anunció una inversión multimillonaria de miles de millones de pesos para el rescate de la zona. Pero ahí no se ha hecho nada. Eso fue un cuento, ¿verdad? Eso, bueno, tú lo quieres llamar cuento, lo que sea. En fin, que las inversiones no se han hecho. ¿Cómo tú lo llamarías? No, una promesa no cumplida. Ilusiones. Le quiero llamar así. Está bien. Porque no quiero entrar tú en cuestiones políticas subjetivas. No, está bien. Sino que me quiero circunscribir a lo que hace el proyecto. Porque tú hablas de una inversión, cuando tú hablas de eso, a mí me llega, porque yo soy de la zona. Sí. Aunque ¿tú eres sabaneta por ahí? No, yo soy de aquí. Ah. Aparte de República Dominicana, que me duele también, pero yo soy de aquí. Todo lo que tenga que ver con San Juan, a mí me preocupa en un 100%. Déjame decirte algo, ahora que tú dices que tú eres de la zona. Yo tengo mi sangre de la zona, porque yo por parte de mi mamá soy Mendieta. Claro. Y mi abuelo paterno, Heriberto Mendieta, nació en Los Gajitos. Y yo soy de Los Sánchez, mi mamá nació en Dormidero, un campo que se llama Conojo ahí. Mi abuelo era alcalde. Yo lo conozco. Yo soy de esa zona, yo conozco mucha gente, tengo mucha familia por ahí también. En fin, es que yo entiendo que el proyecto Romero, siendo un proyecto de minas, y todos sabemos que la minería tiene una leyenda negra a través de la historia y principalmente en la República Dominicana. Porque sabemos que en los años 80 y 90, en nuestra hermana provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, había una empresa de origen peruano que luego pasó a capital norteamericano, que tenía una explotación aurífera, pero que donde el oro se encontraba combinado con el oxígeno. Se llamaba una explotación del oro de los óxidos
y el gobierno de entonces, en una actitud populista, le dio 70 o 80 millones de dólares por un hoyo lleno de oro, pero combinado con sulfuro, y no existía la tecnología para extraerlo. Entregaron eso a manos inexpertas, inclusive un famoso general, que lo tenemos como héroe nacional. Mucho hito él. Sí, abandonaron eso y crearon un desastre ambiental. Hey. En que Cotuí, la provincia de Sánchez Ramírez, perdió más de la mitad de su población. ¿Ustedes se acuerdan la gente en Yola que se morían por ahí en esa? Los que somos más viejitos, más bien, no. Los que somos más viejitos, la gente emigrando. Todavía. Ese es el tiempo de ustedes. Pero sí. Cosa de la vida. Años después vino una empresa llamada Placerdón, que fue llamada por el gobierno de entonces, y ganó un concurso, se combinó cuando ganó la licitación con Barrigol, la empresa que hoy opera la mina de Pueblo Viejo, y rescató ese desastre ambiental. Mitigó ese desastre ambiental. Y yo lo puedo decir con conocimiento de causa, porque tuve 5 años trabajando en la central hidroeléctrica Atillo 2, al pie de la presa de Atillo. Fui el diseñador y constructor de la planta de tratamiento y enfriamiento de agua de ambos generadores y construí, remodelé la obra de toma de la piscícola Juan Bosch. La piscícola Juan Bosch son 9 lagunas que existen al pie de la presa de Atillo, donde se crían los alevines que alimentan toda la presa del país. Y le suministran alevines al 60% de las personas que tienen proyectos privados de crianza de peces. Bueno, cuando yo salí por la pandemia en el 2020, dejé un proyecto que tenía la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, que estaban experimentando con la crianza de larvas de camarones. No sé en qué está porque tengo mucho tiempo que no voy por ahí. Por ahí le preguntaba, José, sumado, digamos, conectado con la primera pregunta que le hacía, y considerando ese conocimiento y expertise que tiene en el área y lo tan cerca que ha podido estar de este tipo de procesos, y ya que tuvo el proyecto en la mano, tuvo la oportunidad de leerlo y tal vez ha tenido tiempo para interiorizarlo y emitir un juicio valorativo al respecto. Este tipo de explotación que estaría contemplada para ese yacimiento, ¿no afectaría esos recursos hídricos, una vez más, considerando el punto específico en donde se encuentra? Porque, como decía al principio, la lucha y el malestar, el dolor que hay, la preocupación mayor, es precisamente porque se dice que está en un punto en donde puede determinantemente afectar todo el suministro de agua de nosotros como provincia y por extensión en cierto aspecto del país, ¿verdad? Mira, por el tema de la cordillera central y todo eso. Lo primero que se argumentó era que se iban a utilizar elementos tóxicos para la extracción de oro. Eso ya está descartado porque eso es un proceso físico. Miren qué es lo que pasa. Nosotros, donde está el yacimiento, existe una formación geológica que se llama la formación Tireíto. Eso forma parte de la mayoría del eje de la cordillera central y termina en Haití. La formación Tireíto es una formación geológica de roca lutita, tipo impermeable, que inclusive permite que un acuífero se comporte tanto en la parte baja como en la parte alta como un acuífero confinado. Pero debajo de ahí ya no hay agua. No hay agua porque eso es como una piedra impermeable cuya porosidad no permite que se penetre, el movimiento de las aguas. El proyecto está ubicado a 150 metros de profundidad. Desde 150 hasta 1200 metros. Los estudios de la minera no llegaron a los 1200 metros. Pero hay pozos desde los 150, 200, 300, 400 metros de profundidad. Y determinaron que hay una cantidad de 3.4 a 4 gramos de oro y otros metales por tonelada. Ahora bien,
¿Por qué yo confío en ese tipo de proyectos? Aquí en República Dominicana tenemos un proyecto similar, que es un proyecto de una mina de cobre que hay en Maimón, que está siendo administrado por la empresa, la Corporación Minera Dominicana Colmidón. Y el que ha ido al proyecto y lo conoce, se da cuenta que es un circuito cerrado en un área delimitada, porque primero había una mina de oro. Se acabó el oro y ellos identificaron una mina de cobre. Y eso, entran los camiones, se perfora, se usan explosivos, porque hay que usar explosivos, son rocas bastante duras. Esos camiones salen y se llevan a un punto donde se tritura y se saca el material a través de un proceso de floculación, de inyección de aire, sin utilizar ningún proceso químico. ¿Por qué, contestando, ampliando su pregunta, yo creo en ese tipo de proyectos? Porque inclusive las colas que se van a generar, y déjeme aclararle esto de colas, colas en un proyecto minero es todo lo que sobra. Puede ser líquido, sólido o una mezcla de ambos. Las colas de ahí no son más que rocas trituradas que se van a colocar en un lugar que se llaman pilas de mena. Y esas pilas de mena, cuando se seque, se van a mezclar con cemento y se van a inyectar en el sitio del subterráneo, de los túneles, de donde se trajeron, porque se necesita estabilizar la zona. Usted va a meter es un hormigón con un por ciento de cemento que lo va a convertir en una piedra. Por lo tanto, sí va a impactar. Todas las obras del hombre impactan. Ahora, ¿qué va a determinar que esos impactos sean subsanables o no? La realización de unos estudios de impactos ambientales que contempla la ley 6400 e incluso la ley de minería, que son los que al final, por más que yo sepa de mina, por más que yo sepa de agua, por más a favor que yo esté, por más en contra que yo esté, lo que determinarán si ese proyecto es viable o no. Y en términos de los beneficios, José Antonio, ¿cuáles beneficios económicos, sociales, usted entiende como profesional, como ciudadano de San Juan, de la provincia como tal, cuáles beneficios económicos y sociales usted entiende que puede dejarnos aquí en la provincia este proyecto como tal, frente a los riesgos que pudiera eventualmente también igual suponer? Porque bueno, todas las cosas hay que contemplarlas. Yo le voy a decir una cosa, porque aquí muchas personas que no conocen, ni siquiera saben dónde queda Cotuí, mencionan a Cotuí. Correcto. Yo se lo mencioné adrede, para que el público que ve este programa lo vea. Y de hecho, le hago la pregunta, precisamente a propósito de ese conocimiento que tiene de otros proyectos mineros que se han desarrollado aquí, para hacer ese contraste. Tenemos esto aquí que todavía no ha sido materializado, pero tenemos referentes en el país de instituciones, de empresas privadas, de provincias que ya han estado viviendo de todo este proceso de lo que es la minería. Entonces, esos beneficios económicos, sociales, en los que se pudiera traducir este... Pero mire, yo le voy a decir una cosa. San Juan perdió un diputado para la inmigración de su gente. Yo tengo una hija que es médico, pediatra, y se fue de aquí. Tengo dos hijas que están a nivel universitario. Y la carrera que van a estudiar no tienen esperanza de desarrollarla aquí. Pero yo mencioné anteriormente a Cotuí. Cotuí perdió la mitad de su población por aquel desastre. Y Cotuí era la provincia más pobre después de Elías Piña. Y hoy en día, dentro de los índices de pobreza, está muy por encima de San Juan de la Maguana. José Antonio, para eso que se habla, por ejemplo, a veces yo he visto cosas en la prensa y esto, de que peces muertos, de que brota el sulfuro, porque... Casualmente la presa de Tillo que él mencionó. Exacto. Pero ¿Eso qué es eso? Fíjate, esa fotografía que se presentaron aquí, un amigo nuestro, de ese correntía rojo, todos esos peces muertos, sí sucedieron. O sea, eso no es de ahora. Eso sucedió de aquel tiempo. Mira, la presa de cola de Mejita, que está en el arroyo Mejita, que es un arroyo que se en Cotuí, eso. En Cotuí, que ahí era que se depositaban todas las colas venenosas
del antiguo proceso minero antes de Barrigol. Hoy en día, ahí, tú ves los patos de la Florida y los cangrejos volvieron y los peces. ¿Y tú crees que va a haber al pie de la presa de Atillo una piscícola donde se crean a la vida si esas aguas estuvieran envenenadas? Y yo tengo conocimiento de causa, vuelvo y te repito, porque hice los estudios del agua con una empresa que se llama Puradón y luego en Miami con Hydrologic Corp Internacional. Hicimos los estudios del agua de esa zona para ver qué tratamiento le íbamos a dar. Porque no es con dos pesos que estamos jugando con dos plantas hidroeléctricas que cuestan más de 300 millones de dólares entre las dos. Y esa agua de Río Yuna es la que usamos para eso. Entonces, en cuanto a lo económico, Mevelin, te voy a decir una cosa. Yo fui como contratista en el montaje electromecánico de Cotuí. Y tuve que llevarme el 70% de la mano de obra de aquí. Porque en Cotuí hay más de un 90% de la mano de obra ocupada, la mano de obra técnica. Y la mayoría de las personas que no se emplean tienen sus talleres y no le dan abasto los trabajos que tienen. Entonces, ¿qué es lo que me hablan a mí de pobreza en Cotuí? Cotuí tiene 10 veces más impacto económico sobre su población que la que tiene San Juan. Y era una de las más pobres. Y era mucho más pobre que San Juan. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí no hay nada. Independientemente de Brino o lo que sea, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ni hay proyecto de nada tampoco. Inclusive me dicen, José Antonio, pero tú siempre estás probando y estás de acuerdo con proyectos que van a impactar la cordillera. Le digo, sí, para eso existen los estudios de impactos ambientales. Si no dan, no dan. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se construya la carretera San Juan-Santiago. Algunos amigos me dicen, pero es que va a venir la delincuencia. Le digo, ah, pero tú que estás pendejo. La delincuencia no se va para donde hay pobreza. La delincuencia se va para donde hay producción. Ahora, ¿qué tienen que hacer las autoridades competentes? Combatirla. Prevenirlo, establecer mecanismos de prevención, porque si claro, está supuesto a pasar. Con este mundo intercomunicado de hoy, que hacen un túnel de Francia e Inglaterra, aquí hay cabecitas, pensando que esa carretera, que este, que aquello, que lo otro. Usted está loco. No estamos en el siglo XXI. Y que los avances tecnológicos cada día adquieren los conocimientos para tú mitigar muchas cosas. Mira, esa mina, la gente dice, y muchas veces está con razón, porque han sucedido otras veces, no, que aquí vienen y te dejan un hoyo, ¿y dónde están los beneficios? Esa minera, aparte del 5%, que contempla la ley, contempla un 8% adicional para ser invertido en esa zona y para que un comité de desarrollo sanjuanero lo administre. Administre eso. Y se construyan obras de infraestructura imprescindibles para San Juan. Entonces, desde el punto de vista económico, tú sabes lo que son en un campo como este, alrededor de 3.000 empleos de calidad, porque la minería puede tener, tú le puedes criticar lo que tú quieras, pero es la actividad que mejor paga. Tú moviendo 200 millones de pesos quincenales aquí en San Juan durante más de 10 años, porque ellos contemplan que esos 3 millones de onzas de oro que hay ahí se sacarían en un periodo de unos 10 años. Pero yo digo, y según conocimiento que uno va adquiriendo a través del tiempo, ahí hay una mina para durar 40 o 50 años. Segurito, porque es que esa formación, donde está ese tipo de formaciones, que viene por plegamiento del cuaternario, siempre hay mucho oro y otros metales valiosos. Entonces, con esa visión técnica, José, que usted tiene respecto de, y ese conocimiento de causa, tanto de lo que es la demarcación, el lugar en sentido general y del proyecto, conforme lo conoce, ¿qué recomendación finalmente usted le da al pueblo de San Juan, a la gente que se opone, a la gente que tal vez por un tema de desconocimiento, de no información o tal vez información limitada, pues se ha creado un juicio tal vez negativo
respecto del proyecto como tal? Mira, la recomendación fundamental es que se hagan los estudios de impacto ambiental, que esa población exija la participación de instituciones que todavía tienen credibilidad en la República Dominicana y que inclusive el gobierno sea que contrate directamente la compañía, la empresa que venga a hacer esos estudios, aunque la minera la pague. Porque ningún gobierno va a coger 200 ni 300 millones de pesos para pagar un estudio de impacto ambiental. Es una responsabilidad del gobierno, del presidente de la República, que lo que se haga ahí, se haga correctamente. Ah, bien. Y la recomendación es, vamos a permitir que se hagan los estudios de impactos ambientales. Y ustedes, panelistas, pueden estar seguros que si eso dice que no es posible, el primero que se va a oponer a cualquier tipo de explotación en esa zona soy yo. José Antonio, gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana. Ha sido muy interesante todo lo que tú has dicho. Este conversatorio continuará. No, estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes por invitarme. Yo soy de San Juan. He vivido en San Juan. Salí a estudiar a Santo Domingo, después fuera del país, y estoy aquí y aquí moriré. Ah, pero qué chulo. Qué bueno que podemos contar aquí en la provincia con gente con este valor, ¿verdad? Claro, tú has hablado con mucha propiedad, me ha gustado tu planteamiento. No. Que gracias nuevamente, y a nuestros amigos televidentes, vamos a pausar y en breve volvemos. Gracias. En el presente, San Juan nos regala sus paisajes, sus frutos y un futuro que brilla como el sol. Con cada semilla plantada, construimos el desarrollo que nos brinda una tierra bendita y nos compromete a crecer cada día por el bien de nuestras familias. San Juan, presente, progreso y futuro. Proyecto Romero San Juan, Gold Quest Dominicana. Estamos formando una nueva Policía Nacional, con más tecnología, más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Pero, para que esta nueva Policía Nacional sea aún mejor, nos falta lo más importante: contar con un agente muy especial. Tú. Yo. Sí, y tú también. Yo. Ahora tú puedes ayudarnos a hacer una nueva policía mucho mejor, aportando tu honradez y vocación de servicio. Buscamos jóvenes dominicanos de 18 a 24 años que se sumarán a nuestras filas con ansias de servir a la comunidad. Te ofrecemos una carrera a largo plazo, un salario bien competitivo y seguro de salud. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. Ven, forma parte de esta convocatoria histórica. Únete a una nueva Policía Nacional. Vamos a cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC. Contamos con 6 campus con la carrera de tu elección para un futuro mejor. Ofrecemos licenciaturas en lengua española y literatura, educación, mención, administración y supervisión escolar, educación primaria, segundo ciclo, administración de empresas, administración de empresas turísticas, contabilidad, licenciatura en ciencias de la comunicación y en derecho. En el área de la salud,
odontología, enfermería y psicología clínica. Además, ingeniería agronómica, ingeniería eléctrica, ingeniería de software e industrial. Acércate a nosotros en nuestro campus metropolitano. Avenida Máximo Gómez, esquina César Nicolás Penson, La Espirilla, Distrito Nacional. Campus Santo Domingo Oeste, Avenida Isabel Aguiar, número 100 en Herrera. Campus La Romana, kilómetro 2.5, Avenida Profesor Juan Bosch, antigua carretera Romana San Pedro, La Romana. Campus Moca, calle Independencia número 14 en Moca. Campus Baní, kilómetro 1, carretera Sánchez, Escondido Baní. Y Campus San Juan Las Matas, carretera Sánchez, kilómetro 20 en San Juan Las Matas de Farfán. ¿Qué esperas para estudiar y hacerte profesional? Ven a la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC. Tu camino a la excelencia. Ingresa a tu Apple Store o Google Play y descarga nuestra app para que recibas un 20% de descuento en todos los pedidos. Es así de fácil. Solo debes hacer tus pedidos de los sectores de cobertura y pagas un 20% menos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Centro de Rehabilitación y Terapia Física.